¿Qué onda mis estimados? ¿Qué tal están? Bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer todos los easter eggs y encontrar las 6 revistas ocultas del nuevo mapa de Krai. Que bueno, como se pueden dar cuenta, yo ya he obtenido, ya he encontrado toda la información, ya hice todos los easter eggs y pues bueno, en este video se los quiero compartir para que les sea más fácil encontrarlos, más fácil realizarlos. Así que, ¿qué les parece si empezamos con la ubicación de las 6 revistas? La primera ubicación la encontramos en esta parte del mapa, en Safari. Vamos a encontrar una especie de reloj, una torre del reloj, y bueno, en este cuarto adentro de lo que viene siendo este escritorio vamos a encontrar la primer revista. Simplemente tienes que agarrarla, leerla y darle en salir. La segunda ubicación la encontramos exactamente en ese punto del mapa. Como referencia, hay un gran árbol que es el que están viendo. Es un árbol muy grande, muy característico, y bueno, aquí en esta banca vas a encontrar la segunda revista oculta. Como dato importante, al lado de esta revista también vas a encontrar, no sé qué es esto, es un peluche, pero bueno, al interactuar con él, pues como que le das un ramo de flores, hace una animación que, pues bueno, como referencia yo creo que está muy bien. La tercera ubicación la van a encontrar aquí en lo que viene siendo la área industrial. Van a encontrar también nuevamente como una especie de cuarto. Ahí están viendo las referencias, lo que tienen alrededor. Y nuevamente aquí en el escritorio van a encontrar la tercera revista. La cuarta ubicación para encontrar la próxima revista la van a encontrar en el área del sanatorio. Aquí en el sanatorio, creo que es en la primer planta, van a encontrar pues este como estudio, va a haber un escritorio y aquí van a encontrar la próxima revista. La quinta ubicación la van a encontrar exactamente muy cerquita de la estación del tren. Aquí en esta ubicación se pueden guiar muy fácilmente en lo que viene siendo esta jardinera. Van a encontrar lo que viene siendo encima de la jardinera la revista. La sexta ubicación se encuentra atrasito de la parroquia en esta ubicación. Van a tener que subir estas escaleras, pero hay un pequeño problema, ya que vamos a tener que abrir una puerta que está cerrada y esta solamente se puede abrir haciendo el easter egg, que ahorita les voy a decir cómo hacer el easter egg. Así que vamos con los easter eggs. Que bueno, como primer easter egg en el parque nos piden ahuyenta a un polluelo una vez en el safari. Así que vámonos a la ubicación que ya se las había mostrado, pero nuevamente se las voy a mostrar. Se encuentra en safari exactamente aquí. Van a encontrar a varios polluelos. Hay que ahuyentarlos disparándoles con tu arma o con tu arma cuerpo a cuerpo. Simplemente con hacer eso vas a estar haciendo el primer easter egg. El segundo easter egg es el de la estación del tren, que bueno, aquí nos pide logra programar un tren en la estación. Así que se van a ir a la estación del tren exactamente en esta ubicación. Van a encontrar una repisa en la pared en donde va a haber 3 números. Estos van variando. A mí me tocó el 2, el 3 y el 1. Aquí hay una especie pues de plataforma en la que van a tener que alinear la ruta del tren con los números que les dieron en la repisa. Así tal cual como yo lo estoy haciendo. Si les tocaron otros números diferentes, va a ser una alineación diferente. Si está en lo correcto, les va a marcar en verde, y si se equivocan les va a marcar en rojo. Sean muy cuidadosos, vuelvan a ver la repisa, les va a volver a dejar intentarlo de nuevo, no se preocupen. Cuando lo hayan logrado, va a llegar el tren y bueno, les va a permitir ingresar, y en el tren van a encontrar loot, este pequeño pastel, y también la nueva arma USS-9. El siguiente easter egg es el de sanatorio, el cual nos pide logra abrir la puerta de la piscina debajo del sanatorio. Para este próximo easter egg les van a estar marcando en el mapa la ubicación de una tarjeta de acceso. Van a tener que ir a la ubicación y tomar la tarjeta de acceso. Una vez que la consigan, se dirigen a la próxima ubicación, que también se las vuelven a marcar en el mapa, y van a agarrar este documento. Les van a dar también loot. Enseguida se va a activar un desafío de sobrevivencia de amenaza. Van a tener que sobrevivir a una cuenta regresiva que aproximadamente dura un minuto. Cuando termine esta cuenta regresiva, se van a dirigir a lo que viene siendo el sanatorio. En la primer planta, subiendo las escaleras, van a encontrar esta estación eléctrica.
aquí van a tener que ingresar un código. Esto se puede desbloquear automáticamente o pueden adivinarle. Ya les están dando los tres números. Yo corrí con suerte y quise intentarle y le pude atinar al tercer intento y di con el código correcto. Me ahorré un poquito de tiempo, pero pues al hacer esto se va a disipar toda el agua de esta área, de esta piscina, y nos va a abrir la compuerta para dirigirnos a lo que viene siendo pues el búnker secreto. Es lo mismo que en el modo historia, van a tener que abrir la puerta. Cuando se abra la puerta van a matar a los enemigos que se encuentren, y al matar a los enemigos van a tener que volver a abrir lo que viene siendo la caja fuerte. El procedimiento ya se lo saben, juegan con la ruedita, cuando se ponga en verde le dan en verificar y pasan al siguiente número, y lo mismo, o pueden esperar a que se active automáticamente. Yo la verdad me desesperé. Esperé y mejor esperé a que se activara automáticamente. Que para que me dieran como recompensa, pues nada, no había nada adentro. Y de preferencia, pues mejor si quieren, únicamente abran la compuerta, ya que no es necesario entrar o bajar al búnker. De todas maneras, se los van a contar. No se arriesguen como lo hice yo, que por poquito y me derriban los bots. Y el último easter egg es el de la parroquia, el cual nos pide logra abrir la puerta de la sala secreta de la parroquia. Para realizar este easter egg nos tenemos que dirigir atrásito de la parroquia, como hace rato les expliqué. Tenemos que subir las escaleras. Al subir las escaleras vamos a encontrar la puerta que les había comentado que estaba cerrada, pero que teníamos que hacer un easter egg. Aquí nos dice la pared que tenemos que encontrar 5 osos de peluche, los cuales van a estar regados aleatoriamente en diferentes partes del mapa. Como se pueden dar cuenta, ahí los estoy buscando. En cada partida van cambiando de ubicación. Hay a veces que los encuentras arriba, hay a veces que los encuentras abajo. Hay diferentes pasillos también en donde los pueden encontrar, pero se encuentran exactamente en esta área. No salen de lo que viene siendo la parroquia. Una vez que los hayan encontrado, regresan nuevamente a la puerta, y pues bueno, ya la van a encontrar abierta. Aquí van a encontrar una caja con loot y lo que viene siendo la revista que les había comentado que se encuentra aquí encima de este escritorio. Y bueno, mis estimados, espero que les sirva y les sea más fácil realizar estos easter eggs, la búsqueda de las revistas, ya que a mí me costó un poco de trabajo, pero pues bueno, por eso hago estos videos, para que les sea a ustedes más sencillo. Así que pues bueno, me despido, un like si eres nuevo, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Adiós. We'll be right back.